Usuarios del transporte público aseguraron que la línea 3 del tren ligero les ha cortado los tiempos de traslados, por lo que este lunes muchos decidieron usarla para ir al trabajo o hacer sus pendientes de forma rápida y cómoda. Moisés fue uno de los que aprovechó para estrenarla y llegar con más tiempo a su trabajo, pues dice que de hacer una hora desde la central de autobuses a Independencia, en la línea 3 lo hizo en tan solo 18 minutos. Pues está muy bien, de hecho, pues vengo desde la central. Hice aproximadamente entre, los conté, 17, 18 minutos. Ya me da más chance de hacer más mandados o de ir a otros lugares mejor. Pues ya era hora porque decían desde, pues ya que fue 6 años que se había construido. Y pues dijimos, pues ya cuando esté, pues va a ser más fácil transportarse por toda la ciudad. Pero por fin ya llegó el día. La señora Gloria es otra de las que aseguró que la línea 3 le reducirá sus trayectos hasta en una hora. Mira, desde la línea 1, no, yo creo que me ahorro más de una hora, fácil. Si te vienes en camión y vienes a transbordarlo, fácil es una hora lo que te vienes. No, pues yo sí, porque trabajo en Zapopan. Incluso yo voy a tomar la línea 1, luego voy a tomar Ávila Camacho y me voy hasta Lomas de Zapopan. Así que para mí va a estar súper bien. En la estación de Independencia hubo quienes mencionaron que el único problema fue que los ascensores estaban fuera de servicio. La calorita está bien, está. Hay algunos desperfectos todavía, pero leves. Ahorita el elevador para subir, pero lo bueno que hay escalera eléctrica. Oí las noticias que son desperfectos que van a ir arreglando. En las estaciones se pudo ver módulos de información instalados, así como la entrega de tarjetas conmemorativas. Sin embargo, las largas filas que se vieron los fines de semana desaparecieron. Eso sí, los tapatíos todavía aprovechan la semana gratuita para conocer y adaptarse a la nueva línea 3 del tren ligero. Daniela Rodríguez, Mega Noticias.